sobresale. ¿Viste esa pared? Se ve desde el principio de San Martín. Y a cierta hora queda todo el sol. Qué buena pared para murales. Murales para cambiarlos cada 3 meses. Acá está bárbaro. Todo rico. La primera vez que vine, con Miguel Briante, conocí a Miguel. Esto por Miguel Briante, el Café de la Paz también. Y acá. Posiblemente Tinita Yerza debía vivir en alguno de estos. Estos, los arquitectos. Lagos, que son los mismos arquitectos que hicieron el Cabanaje. Y pensá que esto tiene 50, 80 años, 70, no sé cuánto. Lofts, pensado para artistas. José Requería González. Tan antiguas seguramente como la librería de Lumi, tipografía original. Hotel alojamiento. No, que no falte el amor. De los oficinistas. Vamos a almorzar. ¿Y esta es la galería PM? Esta es la galería que me comentaste. Una galería muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y el lugar un vacío que había que llenar. Esta galería es una de las mechas que se están prendiendo en el barrio de vuelta. Esto es muy pintoresco, no sé quiénes son, pero alguien debe ser, no sé quiénes son, alguien debe ser, mirá que siento. Para poner un pedestal, ¿eh? Estamos hablando con algunos vecinos. Sí, escúchame. De una calle demasiado hermosa para que sea un estacionamiento. ¿Estacionamiento? Que estaciona en otra parte. Ese auto no puede estacionar ahí. Es una calle más notable de Buenos Aires. No estacionamiento. No estacionamiento. Todavía nadie lo vio. Todavía nadie lo vio. Pero esto, fíjate que no hay una sola puerta que salga acá. No hay puertas que salgan, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa sí. Me gustaría, le daría vida. Que las atiendan quienes. Bueno, eso ya es un tema que. Y con tarimitas. ¿Viste? Pero está. Lumi. Arriba, desde siempre, fue también una galería de arte. Ellos desde hace. Sí. 80 años de galería de arte acá. Y la tipografía original. Thank you.
este joveneciano. Bueno, acá está completamente, digamos, presentado, para, sostenido por esta cinta, pero digamos, no es digno de verlo así. Habría que verlo con la estructura de madera. Justamente hoy la terminé y la mandé a hacer un dorado viejo a la hoja. Diego, a toda la estructura, un dorado viejo. Y todas estas piezas, sí. Le decís vos lo que querés y él te hace esto. ¿El dibujo cómo es? No, el dibujo es, digamos, hay varios modelos. Hay varios modelos, sí. No mucho. Hay algunas variantes de modelo, pero en este caso en particular el cliente eligió el tipo de talla. Uno sugiere, en realidad el cliente vino con el modelo. Sí. Vino con un modelo que lo trajo por imagen, ni siquiera, o sea, algo que no existe acá. Y nosotros lo replicamos. Lo replicamos y lo... Esperá que te quiero mostrar alguna pieza. Y está cerrada acá, está todo totalmente hecho a mano. Digamos que esta es un oficio, digamos, centenario, porque esto no se puede hacer con máquina, ni nada, ¿no? Bueno, cada pieza va en su lugar. Y conforman toda la corona tallada con toda la base hecha en un dorado viejo con hojitas de bronce. Con todo el canto, con todo el fondo, o sea, todo se cubre y acompaña además a la pared donde va a poner, en la casa que va a poner. Estas son todas piezas independientes. Diego, ¿tu abuelo cuando empezó? Mi abuelo empezó en el año 1924. ¿Y con qué empezó? Acá era una fábrica de marcos, digamos, y espejos y vidrios. O sea, se vendía el producto terminado. O se vendía el marco solo, como ves allá arriba, que hay un montón de marcos que todavía están de la época. Allá. Por ejemplo, esos marcos que ven ahí es una de las medidas que se fabricaban. ¿Lo tenías? Diferentes modelos de varilla. Ciertos estándares. ¿Eh? ¿Qué armabas ahí? Diferentes modelos de varilla, diferentes colores, diferentes tamaños. Y a eso se le ponía, sea espejo o lámina. Y las láminas eran, para la época, digamos, eran láminas religiosas. Sí. O sea, eran de motivos religiosos. Última Cena, sí, Jesús en el huerto, San Jorge, todos los santos, el Sagrado Corazón. María. Sí. Y así como cosas de familia, sí, que debes tener. ¿Tenés alguna de esas antiguas? Sí. ¿Tu casa o alguna parte? Sí, tengo. Debo tener alguna en algún lado aparte guardada. Tendría que buscar. Qué linda muestra. Qué linda muestra. Tengo abajo algo. Pero tengo, aparte, abajo tengo todos los... Están todas las... los elementos con los que se fabricaban, cómo se pintaba, cómo se prensaba. Sí, contame. ¿Vamos abajo? Sí. Sí. ¿Y estas qué son? Estos son de Gerandí, son vidrios soplados. Digamos, nada que envidiarle a Murano, por ejemplo. Se hacía Murano en Italia, la guerra Murano. Sí. Nada que envidiarme, de la mismísima calidad, de la mano de obra sobre todo. Porque hoy no sé quién te hace esto así, con ese firulete ahí adentro, tan perfecto. Viste que hoy los chinos con una, no sé qué, con qué cosas te graban adentro, viste, pero todo lo hace la máquina. Esto era la mano del tipo, igual que esa pieza de allá, mirá, digo, igual que esta pieza de acá. Sí, la vi el tipo, pero... Esta pieza es una obra de arte hoy más que nunca, porque el tipo lograba, aparte a mano, a talento, a ojo, lograba la simetría de la pieza del animal, del pájaro en este caso, y las alas, y además lograba los colores, el tornasolado, entre el ámbar, el verde y el amarillo, o sea, o ámbar y verde. Sí. Y si girás y la ves de acá, va cambiando. No, la base es... Claro, lo colaron a esta base. El
Claro. Esto es una joya, joya, no, joya. Esto, es esto yo te lo digo como vidriero. Hay una sola igual. No hay una sola igual. No hay ni una sola igual. Seguramente. No es de molde. No es de molde. Quiero decir, claro, seguro hicieron varias, muchas. Sí, sí. Y muy parecidas. Sí, 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 sí. Pero capaz que esta era. Cada una es de chamano. Pero muy leve. Muy leve. Mirá cómo le hice el ojito. Porque el ojito lo sacó de la misma. Del mismo coso, ¿viste? ¿Viste cómo se ve el verde, el ámbar? No, esto es una joya de verdad. Ah, esto sí. Sí, señor. Es que en realidad, si está en el que se ve desde el viaje. Mirá, esta silla, por ejemplo, está hecha de contra. Esta silla estaba de contra hecha de pelota. Mirá. Esta es una silla inglesa de escritorio. Recontra. No, vení, hacelo vos. Vení. ¿Vos confiás en mí? Sí, pues sí. ¿Confiás? Sentate. Y ahora que te sentás, quiero que te tires para atrás. Pero vos confiás en mí. ¿Qué hijo de puta? No se puede creer. ¿Qué genios? Esta silla del principio del siglo. ¿Qué genios? De genio, mirá. Te cagaste eso. Qué increíble. No, qué increíble. ¿De qué? Y sencillísimo. Y es un cálculo. Un cálculo sí, de la energía sí, matemático. Sí. Para mí matemático. Se rompieron se rompieron cabezas más de uno. Es de Querandí, Industria Argentina. Es de Querandí, Industria Argentina, trilaminado, triple encamisado, o sea, hacían la pieza sí, de color sí, y después le daban dos baños sí, diferentes, mirá, un opalino y un cristalino, marrón, opalino, cristalino. Esto es no tiene nada que envidiarle a un artista, a uno de los mejores artistas de lo que sea, ¿entendés? En otra área. Y eran obreros de los que había muchos, ¿eh? Sí. Y esta pieza se le coloca luz adentro y no es que ilumina, sino que es una... No, es la presencia lumínica. Exactamente. Mirá, Diego, herramientas, ¿no? Para pulir, para sacarle filo a las... A las hojas de corte de cartón. Mirá. Después acá atrás. Hay cajones de la época, con marcos de la época. Que te digo algo increíble para mí, es que mi abuelo mandó a poner esos marcos ahí adentro, para lo que fuera. Y fueron puestos por él. O sea, no es que yo agarré esta caja y la llené. Era un quilombo y lo agarré acá. No, no. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Lo eternizo, pero acá. ¿Entendés? No. Esto está acomodado por ellos, no por mí. Por los mismos empleados de la época. ¿Te das cuenta lo que voy? Es increíble. Entiendo totalmente. ¿Entendés algo que voy? Mirá la etiqueta, es. Claro. Sí, qué mal. Mirá, estas máquinas también, acá se diseñaban los espejos, o se pulían acá y acá, con las máquinas grandes, cortadoras de marco para marcos grandes. ¿Te acuerdas de la marca? ¿Tiene marca esto? No, antes que la marca. Capaz que sí, antes que la marca. El laboratorio. ¿Qué es esa mesa? Es un alquimista.
casa de mi viejo durante casi 15 o 20 años. Mi viejo vivía ahí. Y creo que en aquella ventana de allá arriba.